para canal, gente. Nos encontramos el día de hoy aquí en un nuevo video, obviamente. Y sí, gente, como lo ven en el título, el día de hoy estamos aquí en Survivaland. Y gente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy voy a mostrarles algo muy épico que he estado haciendo estos últimos días en Survivaland y que va a dar para unas troleadas totalmente épicas. Ok, déjenme guardo esto un momento y ya les voy a mostrar a continuación qué es lo que hice. Dejen guardo esto, más o menos, ya que ustedes vieron ahí los materiales que tenía, se van a dar una idea de lo que estaba haciendo. Pero bueno, para los que no sean muy listos, ya van a ver. Ok, vamos a coger Iron, creo que tengo aquí, si no, creo que tengo que poner a cocinar, porque pues creo que boté el otro, si no estoy mal. O está aquí. Bueno, gente, a lo que vamos. Mira, por aquí tengo Iron. Vamos a colocar esto por aquí primero. Sí, ahí primero. Y vamos a colocar carbón que tengo por aquí. Y gente, hice una montaña rusa de la muerte. O sea, una montaña rusa la cual el que se monte, gente, el que se monte. Mira, les voy a dar un tour por mi montaña rusa. El que se monte a esta montaña rusa va, es que va a chingar directamente. Mira, sube por aquí, sube. Y bueno, por aquí hice una especie de casita y así, para que la gente cuando suba por aquí no se piense nada malo, diga, no, pues una montaña rusa normal, que nadie, pues nadie espera mal de una montaña rusa. Mira, sube por aquí unas llamitas para darle ambiente, pero cuando llega aquí se cae directamente a la lava. Ok, ¿qué pasa con esto? Pasa con esto que directamente van a perder todas sus cosas, o sea, no van a quedar con nada, simplemente van a perder todo y se van a ir directamente al carajo. Esta trampa de momento no la voy a emplear porque no hay nadie en Survivaland. Pero, gente, las troleaditas que voy a hacer con esta trampa, oh my god, van a estar sí, qué épicas. Nosotros la vamos a probar, es que no la quiero probar porque estoy ahorrando niveles y eso. Pero bueno, gente, vamos a dar un mini tour por Survivaland. O sea, yo les quería mostrar eso porque es que está muy épico. Inclusive voy a sacar ya screen share porque, pues, lo que les digo, está demasiado épico esta trampa mortal. Mira, es que da para un buen clickbait, gente, mira. Ahí está. Vale, gente, vamos a dar un tour por Survivaland. Sí, estoy con shaders, entonces pues no tengo los chungos muy altos, ya que los shaders pues siempre me bajan los FPS. Y gente, por aquí tendríamos la casita de Mini Link. Está muy guapa, gente. O sea, es parecida a la mía, pero bueno, en plan solo los materiales, pero está muy guapa, gente, la verdad. Muy guapa la casa de Mini Link. Por aquí tendríamos la del señor Poppercraft, que, o sea, Poppercraft, soy sub, men, por favor, soy sub. Cuando grabamos soy sub Popper. Popper, a ver, está muy guapa la del Popper para hacer Popper de PvP y no de Survivaland. Está muy guapa la casa, ¿para qué vamos a decir mentiras? Y gente, es lo que les digo, por aquí tendremos la de Hardy, que es la casa más útil, que luego voy a hacer un top de las casas más útiles de Survivaland. Y así, gente, entonces va a estar muy épico todo. El día de hoy, pues lo que les decía, les iba a mostrar esa trampa. Tenía planeado traer a alguien para mostrar la trampa. Pero no hay nadie, no hay nadie. Ya ven que entran toda la primera semana todo el mundo conectado, todo el mundo de a tope. Pero ya después no hay nadie. Por aquí estuve preparando unas trampitas, o sea, unas especies de competiciones troll que voy a estar haciendo. Todavía me falta. Si no estoy mal, este parkour lo utilizó Noni, o sea, lo construí yo, pero lo utilizó Noni. Hicieron troleaditas ahí con, pues ya sabemos cómo hacen Noni sus troleaditas. Mira, oh my god. Pero sí, gente, está bastante épico. Por aquí construí eso y ya pues que la gente usa ¿cómo se llama esto? Los minijuegos, pues yo digo, pues también podemos utilizar minijuegos ya, digamos, de Noni, de Api, ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, voy a estar utilizando distintos minijuegos que van a estar bastante épicos, gente. Y lo que les digo, Survivaland, o sea, está creciendo muchísimo. Voy a subir los chunks para que vean más o menos cómo es el mundo de Survivaland, más o menos cómo va quedando y cómo está quedando todo. Que la verdad está quedando muy guapo, la verdad. O sea, me encanta cómo está quedando Survivaland últimamente. Miren, esta es la casa de Roger. O sea, ya sabemos cómo es Roger, que es un pinche pendejo ahí, que todo lo que hace tiene que ser nepes, todo. Pero bueno, está quedando muy guapo. Yo ayer, o sea, tomé una foto, se las voy a poner aquí a continuación. Una foto de cómo está quedando Survivaland en las noches. Está muy épico, gente. Y si te preguntan cuáles son los shaders, pues los shaders son son unos personalizados, bastante difíciles de conseguir, eso sí, pero no bajan tanto los FPS. Pero lo que les digo, gente, está muy guapo Survivaland como está quedando. Esta trampa ya para el próximo video se las voy a estar mostrando totalmente completada, porque es que sinceramente está muy épica. O sea, yo se la probé con David en el directo y solamente de la caída murió. Está muy épica. Por aquí teníamos la casa de calabazón, gente. La casa de calabacín, que también está muy guapa. Y bueno, gente, ¿qué más le puedo mostrar? ¿Qué más puedo hacer tiempo de momento? ¿Con qué más, gente? ¿Con qué más?
Es lo que les digo, voy a estar haciendo este tipo de trampitas, así trolls de minijuegos y así cosas entretenidas, para que, pues, bueno, los videos se hagan más entretenidos y todo eso. Pero como les digo, estas trampas y eso llevan muchísimo tiempo de planeo y muchísimo tiempo de construcción, ya que nosotros sacamos, o sea, es una serie survival, todos los materiales son survival y es bastante, bastante difícil de conseguir. Esta es la casa de Liu, de los hermanos Liu, que está muy épica, gente. Esta casa me encanta, sinceramente. Es la casa más diferente. Esta y la de Mini Girl son las más diferentes de Survivaland, pero está muy guapa, gente. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado un montón. Es un pequeño video, un tour por Survivaland ahí todo randy. Pero bueno, lo voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado un montón. Si es así, no olvides suscribirte, comentar, compartir. Ya mañana van a tener el video de Survivaland troleando integrantes. Y sin mucho más que decir, yo los dejo. Yo soy Friki. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye bye.